sobre su obra es que ustedes lo van a ver más tarde dentro de esta obra. Entonces vamos a guardar esa sorpresa para su salida. Esta obra fue concebida originalmente como una obra musical donde los músicos deben realizar varias acciones teatrales sencillas. Los músicos deben vestir franelas vistosas de colores, más o menos. Diseños alegres, realizar ciertos movimientos rítmicos y acompasados mientras tocan y cerca del final de la obra recitar una frase rítmicamente en castellano. Esto genera una dificultad de realización, ya que son pocos los músicos dispuestos a arriesgarse, poniéndose al posible ridículo, realizando actos fuera de su competencia profesional y habitual. Y eso es aún más difícil que se diviertan haciendo. Sin embargo, nos hemos divertido, que es lo más importante de la música, divertirse y hacerlo. Habiendo llegado a estas conclusiones, decidió no presionar a los músicos e incorporar un actor a la partitura, que en este caso va a ser el mismo compositor. Dejar algunas indicaciones sobre los movimientos a realizar y dejar en manos de los intérpretes hacer una versión más o menos coreográfica según su disposición. Las instrucciones coreográficas no son precisas, pero espero que se pueda recrear o crear algo interesante a partir de esas indicaciones. Como ustedes ven, hay una disposición también específica dibujada en la partitura de cómo deben estar ubicados los músicos, que es lo que ustedes ven aquí. Y la otra historia sobre esta obra, que es del año 82-83, que en aquel momento existía el estudio de fonología, que era un estudio de música electrónica, electroacústica, donde los músicos de aquel momento, compositores, podían realizar su trabajo electroacústico. Y también comenzó un ensamble similar a este que ha renacido el año pasado, que hizo algunos conciertos. Sin embargo, esta obra nunca se llegó a tocar. O sea que hoy es su estreno mundial. Y bueno, lo importante, creo yo, de este ensamble, para que todos tengan un poco la idea, es que siempre estamos haciendo obras de referencia, como Berio, como Revueltas, por ejemplo, pero también música de autores venezolanos y latinoamericanos. Y creo que esa debe ser la función. Y nuestro propósito es continuar con esto, al menos por un concierto mensual. Y ahora, justamente en mayo, que tendremos el Festival Latinoamericano de Música, pues también el ensamble va a participar con el grupo vocal de la Universidad de Indiana, dirigido por Carmen Telles, y junto al ensamble para un concierto también dentro del marco del festival, que será, por cierto, para que lo anoten en su agenda y nos acompañen del 21 al 30 de mayo de este año. Thank you.
miseria de amor es, sería, será. Es, sería, sería, no es. Estoy muy agradecido al ensamble, 27 años, pero valió la pena.